¿Periodista o escritor? Eso es como preguntarle a Fernando Delgado que a quién quiere más, si a papá o a mamá. En ambos perfiles se siente realizado, aunque si apuramos, nos confiesa que en el mundo literario está más cómodo. Será por eso que entre sus amigos se escriben nombres de premios Nobel como Vicente Aleixandre o Cervantes como Caballero Bonal. Fue con La mirada del otro con el título que consiguió el premio Planeta, además de otros reconocimientos como el premio Azorín. Pero estos no son los únicos galardones que ostenta. En el periodismo se le ha concedido la Antena de Oro y el Ondas, y aunque siempre le gustó la prensa escrita, la radio le ha dado grandes éxitos. Hace ya casi 4 décadas que nació Radio 3 en Radio Nacional de España. El encargado de dar vida a esta nueva emisora era un joven, Fernando Delgado, que recuerda esta época como de las más satisfactorias de su carrera profesional. Fue precisamente el periodismo el que le permitió ser testigo en primera línea de la transición española. El cardenal Tarancón, Santiago Carrillo, Gutiérrez Mellado o Adolfo Suárez han sido algunos nombres de la época que se han sentado ante el micrófono de Fernando Delgado. Experiencias que, tras el paso de los años, le conceden la licencia para realizar un análisis crítico de la realidad actual. Aquello fue un motivo de satisfacción y de orgullo, pero yo creo que ya veníamos de alguna manera preparados, ¿no? Ya las redacciones, en las redacciones había gente joven que tenía ya un espíritu democrático y aspiraban a una radio más moderna, ¿no? De manera que estábamos un poco preparados. Para que se nos muriera Franco, ¿no? Uh-huh. Y para que obtuviéramos los resultados que al final se obtuvieron en aquel tránsito, ¿no? Ya en los últimos años del franquismo éramos muchos los periodistas, incluso los escritores, que ya empezábamos a intervenir y actuar. Yo mismo, claro, yo entré por oposición a Radio Nacional de España en el año 67, ¿no? O sea que está en pleno franquismo. Sí. Y he dado diarios hablados de Radio Nacional de España con la naturalidad y la normalidad que había darlos en aquel momento. Mientras tenías a lo mejor amigos detenidos en la cárcel y estabas y te metías en operaciones clandestinas, al mismo tiempo podías dar el diario hablado de Radio Nacional o leer las noticias del diario hablado de Radio Nacional. O sea, todo se hacía un poco compatible. Teníamos una policía vigilante, uh-huh, pero una policía que casi era, en cierto modo, tolerante. Hasta el momento corrías el riesgo de que no lo fuera en un momento determinado, ¿no? Yo, por ejemplo, allí hablaba en Radio Nacional con otros compañeros técnicos, hablaba de política, hablaba contra el régimen, hablaba contra el franquismo con mucha naturalidad, pero el día que mataron a Carrero Blanco, sí, y llegué por la noche a la radio, me pusieron muy mala cara y empezaron a mirarte de modo vigilante, como si tú fueras responsable en cierto modo de aquel asesinato. Quiero decir que había un clima así extraño, pero en realidad ya había jóvenes profesionales preparados también para ese cambio. Eso en Radio Nacional, pero lo hubo en toda la prensa española. Sí. Tuvimos la posibilidad de que apareciera el diario El País. En fin, ya había otros periódicos que tenían una dinámica distinta, como el diario Informaciones, en fin, donde trabajaba gente muy progresista, como Eduardo Arotegle, entre otros. De manera que estaba la revista Triunfo, que parece mentira, pero en el franquismo era una revista progresista que ya en el franquismo, pues Vázquez Montalbán y tantos otros, pues hacían un periodismo muy,
dinámico en la medida de lo posible, ¿no? ¿Cómo fue vivir en primera persona las negociaciones de la transición con los actores que confluían en aquel momento, como Carrillo, Tarancón, Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado? Pues mira, yo tuve posibilidades de hacer entrevistas y por lo tanto tener trato con estas, con algunas personas. Con el cardenal Tarancón tuve mucho trato, muchos vínculos, y además se mantuvo siempre. Luego, cuando lo jubilaron, yo le di una colaboración al cardenal Tarancón en Radio Nacional. O sea, después del diario hablado de las 2 de la tarde, salía, aquello se cerraba con un comentario de distintas personalidades, de distintas personas, y uno de ellos era semanalmente el cardenal Tarancón, ¿no? Tarancón era un personaje verdaderamente extraordinario y único, ¿no? De hecho, yo ahora tengo testimonios de aquellos momentos que me dan ganas de hacer un relato de la transición. Lo que pasa es que tampoco, quizá no sea tan oportuno porque se han hecho muchos y porque el propio cardenal Tarancón hizo una biografía, ¿no? Pero aquello fue un verdadero lujo, ¿no? La iglesia que tuvimos en aquel momento fue una iglesia renovada y completamente distinta, y después vinieron una manada de reaccionarios como Rocco Varela y todos estos que eran casi peores que los franquistas, ¿no? De manera que luego la iglesia volvió muy atrás, ¿no? Y volvió muy atrás con Juan Pablo II y esto. Entonces, Tarancón fue un personaje para mí muy querido, con el que tuve muy buena relación, y la tuve con un personaje que es el general Gutiérrez Mellado, que para mí fue un hombre al que admiré mucho después del 23F, y con él tengo una entrevista que hice para televisión de alta definición, que está en los archivos de Televisión Española. Yo la tengo, vamos, yo tengo la grabación, y es la única larga entrevista de Gutiérrez Mellado, porque Gutiérrez Mellado no era hombre de dar entrevistas ni de mucha exhibición pública, pero me tenía afecto personal, no sé, tuvimos muy buena relación, y por lo tanto se prestó a hacer una entrevista de una hora en la que hablaba de su vida personal, de cosas íntimas y tal, con ternura incluso, ¿no? Y para mí fue un personaje excepcional. Lo fue también Adolfo Suárez, porque Adolfo Suárez es una persona muy, muy abierta, muy, muy dispuesta a escuchar, muy dispuesta a entender. Yo creo que en ese sentido, no sé a quién se le ocurrió, creo que fue al rey al que se le ocurrió meter a Adolfo Suárez ponerlo en primera fila, ¿no? En el tinglado de la transición, pero en ese sentido fue un gestor extraordinario de ese entendimiento entre españoles, ¿no? Y fue un hombre muy, muy capaz, no siendo un hombre de una vastísima formación, porque no es que fuera Adolfo Suárez un intelectual, ni muchísimo menos. No siendo un hombre de una gran formación, sino un hombre de muy buen temple, de muy buen carácter, de mucha intuición y capaz de aprender, ¿no? De manera que fue un privilegio para nosotros. Ahora se pueden decir estas cosas, quiero decir, con el tiempo, porque hemos sido luego muy críticos también con la transición, pero visto lo visto, realmente yo cada vez estoy más orgulloso de ese cambio en la vida española. Ahora, cuando veo estos espectáculos irreflexivos que se plantean, ya no me importa nada si Cataluña se independiza o no se independiza, si quieren que sea un país o sea otro o no. Es que lo que verdaderamente me espanta es ver el debate público mediocre, ramplón, siniestro, caricaturesco, verdaderamente empobrecedor. Y además, justamente, pues ahí se juntan las derechas y las izquierdas,
los intereses, los ricos y los pobres, o sea, los delincuentes que podían estar en las cárceles, pues están ahí haciendo banderías. Y bueno, y por otro lado, pues los otros distintos sectores de la vida democrática española. Yo comprendo que no a estas nuevas generaciones, la tuya, por ejemplo, frente a la mía, a estas nuevas generaciones no se les podía estar contando toda la vida lo que padecimos con el franquismo y lo que conseguimos con la transición y tal, porque pues la nueva gente, las nuevas criaturas de nuestra democracia y de la nueva España, digamos, pues no tenía por qué estar aguantando siempre nuestro rollo recordatorio de la transformación del país, ¿no? Yo creo que es muy saludable que se conozca, pero al mismo tiempo estarlo imponiendo no era lo ideal. Mira, yo mismo yo siempre he sido una persona en cierto modo politizada porque tengo un compromiso político, no soy de ningún partido político, pero sí soy un hombre vinculado al socialismo clarísimamente, ¿no? Entonces, pero nunca tuve interés en estar dentro de la política. Sin embargo, ahora que estaba jubilado, pues sí pensé que podía aportar algo o me podía aportar algo a mí también la política, porque pensé que íbamos a entrar en un tiempo nuevo. O sea, ya el proceso democrático español había sufrido un deterioro enorme. O sea, estábamos en un tiempo verdaderamente deteriorado. O sea, con el orgullo que uno siente del cambio que supuso la transición, sin embargo, luego era necesario al cabo del tiempo ya dejarnos de tontería y hacer una revisión crítica de la vida democrática española, ya con las nuevas generaciones. Pero, y yo por eso mismo me incorporé a la política en unas elecciones, pero he sufrido un desencanto atroz con esto, porque no he visto modernidad alguna. O sea, me parece viejo, los discursos viejos, parecen discursos de mayo del 68. Los viejos discursos en los que yo me vi inserto son los que ahora oigo reiteradamente. Entonces, no hay modernidad, no hay cambio, no. La verdad es que en ese sentido me siento decepcionado, porque yo no hubiera querido nunca, ni no quiero nunca, estar rememorando sistemáticamente aquello que viví y lo que tuvimos y estar evocando siempre la transición. Uh-huh. Pero resulta que ahora se vuelve a hablar de la transición, porque se ignoró la transición. Y estaba bien no que se ignorara, pero no íbamos a estar con estas cantinelas todo el tiempo, ¿no? Ya el país se había democratizado, se había transformado. Teníamos que ir a un país nuevo, modernizado, hacer una limpieza para imponer la honestidad en medio de la corrupción y tal, sí. Tremendo. Pero no necesariamente volver al pasado. Ahora resulta que evocas el pasado, pero no porque seas un viejo nostálgico, ni muchísimo menos. Vivimos lo que vivimos, lo vivimos con alegría y con satisfacción, pero ahora hay que vivir otro tiempo y hay que permitir que las nuevas generaciones lo hagan, ¿no? Pero resulta que tristemente nos encontramos en un tiempo viejo. ¿Y a qué se debe eso, Fernando? ¿A que algunos partidos políticos necesitan el pasado para subsistir en el presente? Bueno, posiblemente sí, también en el sentido de que los partidos políticos no han sido capaces de renovarse. Uh-huh. Y la clase política es muy mediocre respecto de la clase política que tuvimos. Sí. Porque fíjate, los notables políticos que tuvimos, incluso en el franquismo.
O sea, del franquismo, los que entraron en la transición, ¿qué te digo yo? Óscar Alzaga, Herrero de Miñón, Gabriel Cisneros, eran gente que había, que venía de la derecha, alguno, y alguno del falangismo y tal, y que se adaptaron y se renovaron en la, y se incorporaron a la transición. Y lo mismo, pues fíjate los comunistas extraordinarios que teníamos, en Jorge Semprún, por ejemplo, ¿no? Usted que ha estado en contacto directo con aquellos políticos de aquella época que ya no están, ¿qué pensarían ellos de lo que se ve ahora de la clase política actual de nuestro país? Pues mira, yo, por ejemplo, al que traté más ya últimamente, es a Santiago Carrillo, hasta el final, teníamos mucha vinculación y nos veíamos y hablábamos mucho. Y desde luego Carrillo se hubiera quedado totalmente anonadado. Pero es que, fíjate, no solo Carrillo, sino cualquiera, el discurso público que había de los políticos era un discurso de gente preparada. Y es que ahora es un discurso mediocre, es un discurso ramplón. Se oyen imbecilidades atroces, pero con la mayor naturalidad se dicen las mayores idioteces. Y entonces es una política tan mal explicada y tan mal vivida, tan mal reflexionada, que realmente lo que tenemos es una crisis de talentos. Es una crisis de talentos. España ha sufrido momentos muy graves y muy terribles en su historia. Pero José Antonio Primo de Rivera, con ser un gran fascista, no era un bobo. Quiero decir, y otros radicales comunistas, por ejemplo, aunque fueran radicales, aunque fuera de tal, eran gente de talento. Tenían argumentos. Con argumento y con talento. Y ahora lo que falta es el talento. Es que sale un payaso nacionalista, insultón y ordinario, y dice unas imbecilidades, y parece que eso es un argumento patrio. Y es, pues eso, un imbécil. Un imbécil con protagonismo público. O sea, tenemos payasos en la vida política. Volviendo al tema del conflicto catalán, que ha hecho alusión anteriormente, ¿es este la primera gran crisis de Estado desde la transición, o el reparto de la financiación de las autonomías ahora va a ser una piedra más dura de pulir por parte del Estado español? Bueno, mira, yo creo, no hubo mucha sensibilidad al principio con la España autonómica. No creas que a Felipe González, a Alfonso Guerra y a la gente de Unión de Centro Democrático de aquella época, esto de la España autonómica les hacía muchísima gracia y les divertía mucho, ¿no? De manera que las autonomías han ido alcanzando su desarrollo a pesar de, en algún momento. Pero la España autonómica se fue consolidando. El reparto, pues muchos lo pueden discutir. Yo no me atrevería a decir, por ejemplo, entiendo que La Rioja pues sea una comunidad autónoma, que la cuna del castellano sea una comunidad autónoma desprendida de Castilla, pues me resulta raro, ¿no? Con todos los respetos, pero, o que Santander, o que Cantabria, pues que era la playa de Castilla, pues a lo mejor, pues está bien, a mí me parece muy bien. A mí quiero decir que la gente elija y decida, es que no estoy tampoco en contra de la independencia de los que quieran ser independientes. Contra lo que estoy es contra los escenarios del debate que lleva a eso, ¿no? Quiero decir, lo que estoy es la falta de talentos. Por ejemplo, el sistema educativo. No tenemos un buen sistema educativo porque el debate sobre el sistema educativo que se ha venido haciendo años y años y años ha sido una calamidad, ¿no? Pues lo mismo nos está pasando
con el debate autonómico, ¿no? En ese sentido, los andaluces lo tenéis muy claro. No se puede discutir, no se puede discutir lo que es este territorio y lo que este territorio significa, ¿no? Yo creo que las fronteras están aquí perfectamente establecidas, ¿no? Y además el sentimiento de lo andaluz, que tiene tanta fortaleza cultural, es extraordinario. Parece que es la esencia de España, en buena parte, y lo es de su cultura, que lo es desde la música y el flamenco, y lo ha sido del teatro, y desde la literatura. Hemos tenido los mejores, los más grandes poetas y los más grandes pintores. ¿La educación es el gran fracaso de toda la historia de la democracia? Sí. Desde luego. Yo creo que en los comienzos del Partido Socialista, de los gobiernos socialistas, se tuvo una ventaja. Yo no pude ir nunca a una escuela pública porque mi madre, que era de una familia modesta, sin embargo, las escuelas estaban en muy malas condiciones, ¿no? Y entonces tuvo que hacer esfuerzos grandes para llevarme a un colegio de pago. Pero luego, sin embargo, esto se fue acabando y tuvimos escuelas públicas y la enseñanza primaria realmente se reformó muy bien. Pero yo creo que el sistema educativo español nunca nos hemos puesto de acuerdo, se ha ido deteriorando profundamente. Y fíjate que Ángel Gabilondo, como ministro de Educación, intentó ya, llegó casi a un acuerdo con el PP para un nuevo sistema de educación, y nada, luego vendría a ver y se lo cargaría por otro lado. No hemos llegado a reformar un sistema, a conseguir un buen sistema de educación, y las consecuencias es que todo ese tiempo que ha pasado sin conseguir un buen sistema educativo, pues nos ha dado los resultados de la educación que tenemos. Bien, es verdad que también hay que pensar que este mundo contemporáneo es un mundo muy raro. Complejo. Y muy complejo. Y que aquí podemos ver caras de idiotas en las pantallas, ¿no? Pero claro, si cuando ves a Trump en Estados Unidos, o ves a Maduro en Venezuela, o ves esas cosas que pasan fuera, pues entonces también te das cuenta de que estamos en un mundo verdaderamente complejo y verdaderamente mediocre, ¿no? La verdad es que añoras a Obama, claro, y dices, bueno, por lo menos teníamos eso. Nada, pues ahora tenemos un escenario de la calamidad, de la ordinariedad, del mal gusto y además de gran peligro, ¿no? Y eso no solo afecta a España, sino que nos está afectando, que está afectando al mundo. Los jóvenes con talento de hoy no quieren ya dedicarse a la política. Entonces, no es que no tengamos jóvenes talentos, es que los talentos jóvenes pues hacen su vida y se dedican a otra cosa porque saben que la política al final les puede resultar
poco rentable. ¿Cree usted que con la clase política de hoy en día se hubiese alcanzado un acuerdo como el que se alcanzó en la transición? O si nos viésemos actualmente en ese escenario, la cosa estaría muy complicada. Yo creo que es imposible. Yo creo que es imposible porque los niveles de mediocridad que yo veo en algunos políticos que manifiestan sus posiciones en la vida política actual no llevarían a las soluciones y a las políticas de entendimiento que hubo en la transición. Yo creo que nunca tuvimos gente tan salvaje como yo veo ahora, pero además salvaje en la ramplonería expresiva, ¿no? Y en el del debate público, eso no lo tuvimos en la transición. Vamos a dejar de hablar de política, vamos a hablar de su faceta como periodista. He comentado anteriormente, ha estado al frente de Radio Nacional, en la fundación de la creación propia de Radio 3, en los informativos de Televisión Española, luego en la cadena SER en Abril, que son dos días, ha recibido el premio Ondas, el premio Antena de Oro. ¿Qué satisfacciones le ha reportado esta profesión de riesgo, que es el periodismo? Pues la verdad es que me ha reportado muchas satisfacciones. En realidad, yo desde pequeñito quería ser escritor. O sea, yo fui a un periódico de Santa Cruz de Tenerife a los 12 años con un poema dedicado al Niño Jesús de la Paloma, que era un poemita que me publicaron en el periódico porque les hizo gracia el niño que llegó por la redacción. Pero ese niño que llegó por la redacción se empeñaba en ir a las redacciones a llevar sus cositas y a hacer sus... Pero yo no iba porque quisiera ser periodista. Yo lo que quería ser escritor, y la única manera de que lo que escribía pudiera verse en algún sitio era en un periódico. Entonces utilizaba el periódico como plataforma literaria, ¿no? Y entonces allí pues les resultaba simpático a los redactores, a los periodistas, y allí fui creciendo de alguna manera, ¿no? Pero en realidad yo no quería ser periodista. Y entonces, estando en el colegio, en el instituto, fuimos a hacer un programa de radio, a Radio Juventud de Canarias. Y entonces me encontraron allí buena voz y me pidieron que me quedara, que fuera allí y tal. Y fui allí a hacer un curso de locutor y ya me dejaron allí. Entonces, la radio ha sido muy buena y muy generosa conmigo. Y yo tengo que tener una enorme gratitud a la radio. Pero yo lo que quería era la prensa escrita, porque yo lo que quería era siempre escribir, y ni siquiera escribir para informar, sino escribir, deleitarme escribiendo, ¿no? Describiendo, contando una ciudad, un pueblo, algo que veía y tal. De manera que era mi vinculación periodismo tal. Y luego tenía una abuela lectora de periódicos. Que además usted leía desde muy pequeño el Diario de Cádiz. Sí, sí. ¿Y eso por qué era? Bueno, pues porque tuve un tío maravilloso, el marido de una tía mía, que era un gaditano extraordinario, que quizá la persona que más he querido de toda mi familia, y una de las personas que más han tenido que ver en mi vida personal, sentimental, ¿no? Y era de Cádiz, y entonces pues la familia mandaba los periódicos, el Diario de Cádiz. Bueno, se mandaba, pues imagínate, llegaba un mes más tarde cada periódico, lo íbamos recibiendo día tras día, pero con un retraso de un mes. Y entonces yo ya leía los periódicos, y claro, conocía las calles, el Estadio Ramón y Carranza, las no sé qué, iba conociendo Cádiz, y Cádiz para mí era como un sueño, como era un niño insular. O sea, como era de un territorio, de una isla, mi otra orilla era Cádiz.
Vamos a hablar también ahora de su faceta. No le voy a preguntar a quién quiere más, si a papá o a mamá, si al periodismo o a la literatura, no se lo voy a preguntar, pero sí qué satisfacciones le ha reportado también el escribir, además de los premios que ha obtenido, como el Pérez Galdós o el propio Premio Planeta por La mirada del otro. ¿Cómo se ha desarrollado usted, o no sé si se ha desarrollado más como individuo con la literatura o con su labor como periodista? Bueno, es que para mí la literatura ha sido, como te decía antes, esencial, ¿no? Y entonces siempre he querido ser fundamentalmente escritor más que periodista, pero no encuentro ninguna incompatibilidad con una cosa con la otra, no la he encontrado nunca. Lo que pasa es que yo escribía poemas, ya obtuve un premio en Canarias, el Julio Tovar, que entonces era un premio importante allí, con 18 años, ¿no?, de poesía. De manera que con la literatura la pude combinar siempre con el periodismo, digamos. Como decía Vicente Aleixandre, decía que la literatura solo da para merendar. Y entonces, bueno, pero ni siquiera me daba para merendar, ¿no? Yo he vivido, afortunadamente, bien del periodismo, ¿no? Que el periodismo, porque teníamos mejores sueldos que los que tienen hoy los jóvenes periodistas pobres. Entonces, teníamos mejores sueldos, ¿no? Y he vivido del periodismo, y el periodismo me ha dado muchas posibilidades, ¿no? Pero mi pasión grande siempre ha sido la escritura, la literatura, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, ahora repaso, cuando repaso cosas de archivo, me encuentro cosas, artículos periodísticos, narraciones periodísticas, digamos, que son muy literarias, ¿no? Y que me permitirían escribir incluso libros que pueden tener un relato a través de esa visión ciertamente periodística, ¿no? Yo creo que el buen periodismo es una rama de la literatura, ¿no? Y sobre todo, ahora el periodismo pasa a ser una cosa diferente, porque con las nuevas tecnologías y el mundo digital, ¿no?, hay un tipo de narración distinta, y el periódico, que va a quedar en un una cosa obsoleto de fin de semana, vamos a leerlo los sábados y los domingos nada más, pues porque claro, realmente el periódico ya no tiene sentido que cuente noticias. Tú las ves en internet, las ves en el móvil, en las redes sociales. Entonces ya coges el diario por la mañana y las noticias no te dicen nada. Lo que te dice son los buenos artículos que te puedes encontrar en el periódico, buenas entrevistas, en fin, el periódico revista. Yo creo que las revistas del fin de semana, o sea, el sábado y el domingo, la gente puede dedicarse a leer, quizá, pero ya no tenemos, pues eso, el periódico de todos los días. Para informarnos, ¿no? Ahora que dice el tema de las revistas, precisamente Tiempo e Interview, que acaban de anunciar, sí, que desaparecen, unas cabeceras que tuvieron tanta importancia también en la época, sí, posterior a la transición, pioneras en el destape, en el periodismo de investigación, porque Interview, sí, es casi el último retazo que queda del periodismo que quedaba del periodismo de investigación en este país. Las revistas además eran muy poderosas. Las revistas en el último franquismo fueron muy atrevidas, muy osadas y tal. La revista Triunfo, la revista Cambio, la tal, pero hoy las revistas ya casi, me parece que no, yo creí que Interview ya no existía, ¿sabes? Y en fin, siento esas desapariciones, y me sorprende porque posiblemente las revistas tengan más digamos, significación que el periódico, porque la revista
contiene comentarios, entrevistas, análisis. No sé qué tal, análisis, pero no, y no, no información. La uh-huh. información ya te viene por otro lado, ¿no? Entonces, y esas son las publicaciones que yo veo situadas en el fin de semana, ¿no? Cuando me nombraron director del tercer programa de Radio, Nacional de España, creé la Radio 3, el amplio programa de Radio 3, y entonces incorporé a mucha gente de la cultura que no habían pisado nunca la Radio Nacional de España, naturalmente. Pero, y eso fue lo más gratificante, quizá lo que mejor, de toda mi carrera profesional, lo más gratificante fue para mí Radio 3, la creación de Radio 3. Fui director de Radio Nacional, desarrollé mucho la emisora Radio Nacional de España, porque en aquel momento, en los momentos de la democracia, pues no existía en los estudios de Radio Nacional en muchos sitios, porque entre otras cosas no estaban las autonomías, uh-huh. no sé qué, en fin. Tuve que hacer muchas cosas desde el punto de vista técnico, profesional y tal, de reestructuración de la casa. Pero lo más divertido, ilusionante, fue la Radio 3, ¿no? Y ahí pues se incorporó mucha gente y trabajó mucha gente, pero yo he hecho más una vida en la literatura. Por eso muchos de los amigos que aparecen ahí, con los que he tenido relación, es porque mis amigos no eran... yo tengo amigos periodistas, claro, y tal, pero... Pero eran escritores. Pero yo estaba más en el mundo de la cultura uh-huh. que en el mundo del periodismo. Lo que pasa es que vivía y trabajaba claro. de eso, ¿sabes? Fernando, centrándonos de nuevo en la literatura, su faceta como escritor. Él ganó el Premio Planeta, ha recibido premios por novela, pero también ha escrito poesía, ensayos. Yo no sé en qué formato o en qué estilo se siente usted más cómodo. Pues mira, quizá en la novela, ¿no? O sea, me siento... la novela es lo que más me gusta hacer, o lo que creo que puedo hacer mejor. En el ensayo y en la reflexión está más cerca del periodismo, y entonces ahí pues me veo como más, digamos, obrero de la cosa, ¿no? Uh-huh. Más creador en la novela. En fin, esto al decir más creador, con toda la modestia del mundo. Y en la poesía, que a mí me parece la esencia de la literatura, lo que me fastidia es que la poesía exige mucha responsabilidad y es muy difícil ser un buen poeta. Entonces, tengo algunos libros de poemas y tal, publicados y bien acogidos, pero nunca me deja plenamente satisfecho mi propia poesía, ¿sabes? No sé por qué la hago, pero a veces pienso que no debería hacerla, porque, bueno, como no soy San Juan de la Cruz, si pudiera ser San Juan de la Cruz, entonces me sentiría responsable, pero con la poesía tengo muchísimo respeto. ¿Cómo se siente una persona que no quería ser periodista, recibe el premio Ondas y la Antena de Oro, y quería ser escritor y recibe el premio Planeta? Pues bien, la verdad es que estoy, la verdad es que no, me puedo sentir gratificado, ¿no? Uh-huh. Naturalmente, el premio Planeta además fue no solo en el orden... en el orden literario, sino el Premio Planeta también fue, desde el punto de vista económico, una solución, no digo una solución a mi vida, porque mi vida estaba modestamente resuelta, uh-huh. pero bueno, me dio otras posibilidades de tener una casa que quiero mucho y que ha terminado siendo el recinto de mi vida, ¿no? Y eso, pues ya es una gratificación. ¿El Mirador de Belintonia qué podemos descubrir?
Pues mira, Mirador de Olintonia, lo más importante es la reflexión que ellos mismos hacen sobre el exilio, sobre la vida que vivieron y lo que es, esas vidas tienen que ver con la obra y con la reflexión sobre la literatura y la cultura, ¿no? Entonces, no es un libro de memorias mías personales, sino yo intenté titularlo en un momento determinado como Memoria de los Otros, porque en definitiva lo que yo iba articulando era una memoria de los otros. Ni siquiera quería ser un mirador de Olintonia, ni siquiera quería ser una cosa articulada a través de Vicente Aleixandre, sino Vicente Aleixandre era uno más, como Ayala, como Aranguren, como tantos otros. Vicente Aleixandre dentro y los otros fuera. Pero al recordar el encuentro con Pablo Neruda en el puerto de Tenerife y lo que me dijo Pablo Neruda, que tenía mucha ilusión por volver a Madrid, a la casa de Vicente Aleixandre, eso se me quedó a mi edad, que es 20 años y tal, como una obsesión, y yo quise ir a Olintonia. Entonces, como vino por Tenerife José Luis Cano, que era un escritor andaluz, bueno, como Vicente Aleixandre, es que aquí los andaluces estáis por todos lados. Entonces, José Luis Cano me facilitó el acceso a la casa de Vicente Aleixandre y ya tuvimos una relación permanente, como otras relaciones, muchas relaciones que tenía Vicente Aleixandre, porque como Vicente estaba un poco postrado en la cama por enfermedad, vamos, en la cama no, pero en la casa, ¿sí? Entonces, bueno, pues recibía a mucha gente. Con unos tenía más intimidad que con otros. Pues yo qué sé, yo formo parte de un grupo con el que tenía ciertos descaros, pero tenía otras ocultaciones con otros que eran gente más convencional o que era... De manera que eran distintas visitas, distintas personas, pero mucha gente. Yo no quería hacer un libro sobre Vicente Aleixandre, ni quería hacer unas memorias mías. Lo que pasa es que ha ido mis conversaciones con Vicente Aleixandre, mis entrevistas también, han ido articulando todo eso. Me han permitido articular el libro. Y al final, pues ha dado el resultado de un libro casi como sobre Vicente Aleixandre. Pero bueno, ahí aparece el Caballero Bonal, aparece Ángel González, aparece Jaime Gil de Viedma, aparece muchos otros escritores y poetas del 50, incluso aparece Gerardo Diego por recomendación de Vicente Aleixandre, o Max Sau, a quien llegué a conocer, en fin. Y por supuesto Ayala, Francisco Ayala, otro andaluz, fíjate, granadino. Se me había olvidado que Ayala pudiera ser andaluz. También lo es, granadino. Caballero Bonal es para mí uno de los más grandes amigos y padres que he tenido en el ámbito de la literatura. Aunque un padre relativo, porque no nos llevamos tantísimos años, es verdad que él es mayor y nos hemos divertido mucho, nos hemos emborrachado mucho, de manera que tenemos muchas complicidades, y para mí venir a la Fundación siempre ha sido pues un motivo de alegría y de orgullo, y celebro además que esté tan vital esta Fundación. Hay pocas fundaciones que hayan tenido el vigor que tiene esta, mantenido durante tanto tiempo. Una fundación que usted conoce bastante bien, no solo por su amistad con Caballero Bonal, sino porque no es la primera vez que ha sido protagonista o que ha venido aquí a la sede para presentar alguna de sus novelas o alguno de sus trabajos. Sí. En efecto, bueno, tengo el honor de estar en la lista, no sé si de patronos o de, no sé cómo se llama esa lista en la que
figuramos algunos amigos escritores de Caballero Bonal vinculados a la Fundación, pero luego he tenido la oportunidad de intervenir en algunos de los seminarios a lo largo de todo este tiempo. De manera que es una satisfacción, y eso además me ha dado la posibilidad también de conocer más Jerez, ¿no? Y de vivirlo mejor.